Benvinguts al Calafell Esportiu, el programa d'esports de Calafell Ràdio. Avui hem sortit de l'estudi, avui versió televisada, avui un programa especial. I és que el futbol, tercera catalana, arriba a la seva fi. I avui volem dedicar aquest programa a parlar amb un dels nostres equips amb representació de Calafell en aquesta categoria. Es tracta de la Unió Esportiva Segur. Avui, en aquest espai, hem convidat a molts dels seus integrants perquè ens expliquin què tal la temporada. Els podeu escoltar normalment a través del nostre programa, els podeu sentir, les valoracions del tècnic, del president, també podeu escoltar els jugadors, però avui ho viurem in situ, aquí des de la gespa, des del municipal de Segur. Us els presento tot seguit, els convidats d'avui. D'entrada tenim el president de la Unió Esportiva de Segur, que és el Javi Suárez. Javi, buenas tardes. També tenim el Bati, el seu entrenador. I també doncs, tenim a dos dels jugadors, el Juanmi Aguayo, Juanmi, buenas tardes, i també el Jaime Díaz. Jaime, buenas tardes. Doncs estem tots situats avui, doncs, com podeu veure, aquí, al costat d'una de les porteries, estem allò en situació i és moment doncs, de començar aquest espai avui d'anàlisi d'aquesta temporada on la Unió Esportiva Segur doncs, podem dir que ho ha fet d'allò més bé. Una temporada on ha anat de menys a més i ha acabat de forma satisfactòria aquesta temporada. D'entrada, li vull preguntar al president quin balanç fa d'aquesta campanya, d'una campanya doncs, que hi ha hagut molts canvis, hi ha hagut canvis a la banqueta, hi ha hagut canvis també de plantilla, i avui doncs, és el moment de començar amb ell, amb el Javi Suárez, perquè ens faci aquesta primera valoració. Javi, empezamos por ti. Muy bien. A ver, coméntanos, ¿cómo ha ido la temporada? Hombre, la temporada del balance es positivo, porque ya te he dicho muchas veces que todo cuando empezamos era un poco complicado, y gracias a Bati, pues le ha dado un vuelco al club importante y nosotros estamos muy agradecidos porque ha hecho un trabajo extraordinario. Y entonces, pues el balance es positivo. Doncs aquest balanç positiu que ens fa el president, i clar, aquí hi ha hagut el moviment a la banqueta, va arribar Bati, i Bati, te encontraste pues un equipo que empezó con una cierta incertidumbre, no empezó mal tampoco en cuanto a resultados, pero sí que se cambió un poco la inercia del equipo. Cuéntanos un poco tu llegada, cómo fue, cómo aterrizaste a Segur y un poco cómo ha ido evolucionando este equipo a lo largo de la campaña. Bueno, a ver, empezó mal, ¿no? El primer partido que yo voy a ver al Segur jugó en campo de Montblanc y perdió 5-0. La verdad que la plantilla que había era muy justa de cantidad y muy justa de calidad. Bueno, después de hablar con Javi, después de hablar con Xavi, con la gente que lleva este club, decidí aceptar el reto sabiendo de que había que pegar un cambio y había que aumentar la cantidad de plantilla. Complicado porque la liga estaba empezada, porque los jugadores estaban casi todos fichados, pero bueno, costó. Fue una liga rara porque fue competir y fichar al mismo tiempo, cada fin de semana debutaba uno nuevo. Eso también te hace que cuando fichas rápido te equivocas, hay muchos jugadores que han fichado y luego se han ido muy rápido. Y la verdad que a nivel de número el balance es positivo. Es positivo porque la idea era acomodar todo eso y tener una plantilla que tenga ganas de entrenar, de competir. Y bueno, fue todo sobre la marcha, ¿no? Competir por un lado y armar la plantilla por el otro. Bati, tú llegaste y enseguida te encontraste pues ya el primer entreno. De hecho, pues tu aterrizaje fue rapidísimo a Segur. Cuéntanos cómo fue esta llamada y un poco también el Javi que nos cuente por qué la apuesta por Bati. Empezamos por ti. No, sinceramente yo estoy aquí en Segur de Calafell por la charla que tuve con el presidente y con Xavi Rondón, y porque realmente me interesó la gana, la pasión y realmente no me equivoqué, ¿no? Es un club que se desvive por los jugadores, que trabajan todo el día aquí y que a los jugadores no les falta nada. Entonces me gustó eso de proyecto. Lo otro era un desafío, era tratar de conseguir jugadores con la competición empezada pero a mí me gustó el proyecto del club. Por suerte la primera fase ya la hemos acabado y ahora vamos por la más interesante. Le pasamos la palabra al Presi, que nos comente un poco cómo se gestó este fichaje. Bueno, pues se gestó por la situación que nos encontrábamos en pretemporada, porque con el otro entrenador, cuando empieza la pretemporada, partíamos de cero, no había buscado ningún jugador. Aquí venía todo el mundo que quería entrenar y quería jugar todos en el Segur, y viendo cómo se desarrolló todo el mes de agosto, pues no nos quedó más remedio que presentarnos en Montblanc con 11 fichas justas, y con el entrenador que teníamos que hacerle la ficha sabiendo
que no iba a ser nuestro entrenador, pero no quedaba más remedio porque la situación era la que era. Pero empezamos las conversaciones con Bati, yo creo que unos 7-8 días antes, y bueno, nosotros apostamos por él también porque nos habían hablado muy bien de él. Y él aceptó el reto y nosotros estamos muy agradecidos de que haya venido, porque es que, vuelvo a repetir, si no aparece Bati, yo creo que, y continuamos en la misma dinámica con aquel entrenador, yo creo que ahora el Segur estaría en una situación bastante diferente. Por suerte, pues se ha podido pues aderezar este rumbo i hem pogut veure doncs la Unió Esportiva Segur, que ha tingut molt bons resultats aquesta temporada, i també doncs els hi volem comentar també als dos nostres protagonistes, perquè vosotros habéis sido partícipes de esta temporada donde habéis visto este cambio de la Unió Esportiva Segur, el hecho de poder mantener bien la categoría a muchas jornadas aún para el final. Comentaros un poco cómo habéis visto pues la evolución este año del equipo. Empezamos por ti, Juanmi. No, yo decir lo que ha dicho Bati, que hasta que no vino él y empezó a traer jugadores, aunque hubieran sido fichajes rápidos, se notó que el equipo cambiaba y que iba mejor. Porque no es lo mismo empezar con 11 que luego tener 13, 14 y poder tirar de mano de otros jugadores, no siempre los mismos. Yo empecé aquí y el primer partido yo estuve en Montblanc y parecía eso, que no íbamos a llegar ni a final de liga, que es que ni a la mitad de la liga y ya hubiéramos estado descendidos. Yo pienso que sin Bati, que ha sido el que ha traído jugadores y el que ha puesto de su parte, esto no hubiera sido posible, vaya. El efecto Bati. Le preguntan también al Jaime. Jaime, ¿efecto Bati? Sí, bueno, yo llegué a mitad de temporada. Yo llegué en diciembre. Bueno, Javi y Bati me habían llamado ya un par de veces. Vine rebotado de Cubellas, donde no tengo muy buena experiencia. Contento por haber vuelto, contento por haber podido disfrutar de Bati, volver otra vez a casa. Bueno, lo mismo, acomodándonos a la llegada lo mejor posible para poder ayudar al club, para poder ayudar al equipo a superar partido a partido, semana a semana, el reto que teníamos cada partido para poder sacar puntos y acomodarnos un poquito en la clasificación. Yo creo que llegó un punto que la verdad que nos hicimos un poquito la ilusión de poder pelear por cotas mayores. Y aquí os voy a lanzar la pregunta, os lanzaremos la pregunta también a los nuestros convidados, porque claro, llegó un momento de la campaña que íbamos hablando con vosotros y los números pues eran cada vez mejores, especialmente donde estamos hoy aquí en el Municipal. Sacabais muchos puntos también contra equipos de la parte alta. No sé si hubo un momento de la temporada que pensasteis, el ascenso no está tan lejos, hay posibilidades de llegar ahí. Bati, ¿hubo ese momento? Sí, bueno, yo creo que fue el cierre de Navidad, ¿no? Nosotros nos vamos de vacaciones en Navidad, habiéndole ganado al líder, habiéndole quitado el invicto de 16 partidos consecutivos y, si no me recuerdo mal, a 4 o 5 puntos del segundo. Luego venimos en enero de las vacaciones y le ganamos al Montblanc, que venía segundo. O sea, a partir de ahí ya yo creo que fue cuando el equipo empezó a caer, ¿no? El parón de Navidad, luego el parón de carnavales, luego el parón de Semana Santa, eso ha hecho descomprimir. Y a la que el segundo se nos fue a 10 puntos, pues bueno, quedamos ahí en el medio. De que teníamos la certeza que la categoría estaba salvada y teníamos la certeza de que ahí arriba no llegábamos. Entonces, yo creo que la última etapa de la liga, pues bueno, la dinámica bajó y podríamos haber quedado mucho más arriba de lo que quedamos. ¿Os faltó convicción, Bati, para poder pensar llegamos? No, la realidad, aunque uno se ilusiona, yo quiero ganar hasta cuando juego con mi hijo, o sea, aunque uno se ilusiona, la realidad era que teníamos una plantilla armada a los apurones y jugadores que jugaban en sitios o en posiciones que no eran los suyos y nos fuimos arreglando con lo que teníamos. Pero bueno, sí, tuvimos la ilusión porque matemáticamente sumamos mucho al principio, entonces llegamos a tener esa ilusión, pero la realidad yo creo que al final de temporada, cuando hacemos el balance este, sí que podríamos haber tenido 10 puntos más, pero no como para pelear una promoción. Le pasamos el micrófono al Presi, que nos comente un poco si al final el equipo queda un poco por debajo de la expectativa en relación a lo que se venía sucediendo. No, bueno, por debajo no. El equipo ha quedado en una posición buena. Lo que ocurre que, como se desarrolló la temporada, cuando, como bien dice Bati, por fechas de enero, por ahí, pues tal como iban los partidos, pues todo el mundo tiene la ilusión de estar más arriba. Pero luego yo pondría una fecha, después de carnaval,
La gente ya tiene esa confianza que cree que gana los partidos entrenando menos, se pasa de 3 días de entreno a 2, luego vamos finalizando ya la liga con casi un día de entreno y con pocos jugadores, y entonces el reto, pues bueno, tampoco de principio era subir. Lo que ocurre que, vale, cuando en Navidad ganas al Callar y luego ganas al Mont Blanc, pues te crees ya que los equipos de arriba van a aflojar, y es al revés. Nosotros la octava posición yo lo doy por, vamos, por yo me doy por satisfecho y muy contento, que no esperaba yo quedar en octava posición. Muy bien. I també li preguntarem als jugadors que tenim avui convidats aquí al camp, anava a dir al plató, el plató és avui a aquest camp municipal de Segur. ¿Vosotros tuvisteis la sensación en algún momento de que ibais a estar luchando por este ascenso? ¿O al final cómo fue la temporada, no? Yo personalmente, cuando le ganamos al Callar, que era el invicto en la liga, tenía la esperanza de poder estar ahí arriba, poder estar para, si no subir directo, por jugar la promoción, pero luego, cuando volvimos de las vacaciones de Navidad, el Mont Blanc, lo volvemos a ganar, que va segundo, volvemos a recortar puntos, luego llegan los parones otra vez de Carnaval, de Semana Santa, y ya el equipo ya se veía como que no podía, que no tenía fuerzas apenas. Aparte, no entrenábamos bien, no hacíamos las cosas como las teníamos que hacer. Solo por ganarle al Callar y al Mont Blanc no subes, tienes que ganarle a todos los equipos. Entonces yo pienso que fue ese nuestro fallo también. Le preguntamos a tu compañero si está de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Los números estaban ahí. Al final las matemáticas esas nunca engañan. Cuando estás realmente a un par de partidos de la promoción, lógicamente a todo el mundo le agrada un dulce. Era un dulce que se nos puso ahí un poquito delante y queríamos agarrarlo. Lo que pasa que, bueno, finalmente al final ves por plantilla, ves por trabajo y demás que era complicado poder competir con esta gente que se te presentan a los partidos con 17, 18 jugadores, todos al 100%, todos peleando por un puesto. Se hace complicado, pero claro, la ilusión la estaba. No creo que haya ningún futbolista que se presente en un campo de fútbol a no ganar el partido. Bueno, nos dejamos puntos tontorrones sueltos y son los que nos faltaron luego para llegar en una posición de poder pelear realmente esa promoción. Doncs ara mateix hem fet un primer tram del programa on hem fet un balanç dels números d'aquesta temporada. La Unió Esportiva Segur, recordem que ha acabat 8è al final amb aquests 48 punts. Tenien allò l'objectiu d'arribar als 50, s'han quedat a ben poquet. I ara doncs toca pensar ja la següent temporada, i aquest segon tram del programa doncs volem dedicar-lo a parlar també de com es prepara aquest projecte de la Unió Esportiva Segur. Ens ho venen dient, és un projecte ambiciós, un projecte que ha de lluitar per l'ascens a la segona catalana, i ja hi estan treballant. I d'entrada doncs els hi preguntaré a la directiva i al cos tècnic com es prepara doncs la temporada vinent i aquests reptes majors. I vam empezar por ti, Bati, porque el año que viene a lo mejor repetimos este programa y estamos diciendo, ¿se ha conseguido el ascenso? ¿O os habéis quedado muy cerca? ¿Esto cómo se prepara? Esperemos que sea la primera opción. Esperemos siempre que sea la primera, ¿no? Pero hay que ser también un poco prudente, ¿no? En todo caso, ¿cómo se afronta la temporada que viene? Bueno, a ver, decirlo es fácil, ¿eh? Pero el trabajo que tenemos de ahora en adelante es intentar hacerlo bien. Y para mí el secreto está ahora, está en junio, no en agosto, ¿no? En la elección de los próximos jugadores, en la cantidad de jugadores y en una plantilla más compensada, y básicamente en que los jugadores estén a la altura de lo que este club ofrece. ¿Sí? Yo me quedé con un sabor amargo en el final de temporada por el compromiso un poco de la plantilla, porque este es un club que trata muy bien a los jugadores para lo que es la categoría que hay. Y yo ahora no me quiero equivocar en ese aspecto, ¿no? Que aquí vengan 20 jugadores que tengan sentido de identidad, que se pongan la camiseta de este club y que sepan que el esfuerzo que hace este club por darle todo lo que le dan lo devuelvan adentro del campo. Se lo preguntamos también al Presi, el año que viene, ¿cómo se ve? Hombre, yo el año que viene todo lo que sea mejorar la octava posición, pues encantado de la vida. Pero bueno, la ilusión que tiene la directiva es devolver al Segur a la segunda catalana, junto con Bati, que es el que elabora la plantilla. Pues nosotros la apoyaremos en todo lo que podamos y vamos a intentarlo. Si no es este año, pues será el próximo, pero el Segur volverá a segunda catalana. Nosotros queremos que así sea. Tento prudente, ¿eh?
Bueno, es que hay que ser prudente, porque no es lo que uno quiera, es lo que el fútbol te deje. En tot cas, doncs, haurem d'estar pendents també d'aquest futur, de si l'any que ve doncs, podrem parlar d'aquest ascens. Li comentem també a la plantilla, al Jaime, al Juanmi, el año que viene, vosotros, primero, os veis en la plantilla, vais a estar en la plantilla, y segundo, si estáis, ¿veis el equipo en condiciones de subir? Hombre, yo por mi parte ya hablé con Bati, con el entrenador, y yo le dije que si se hacía un proyecto, un equipo para poder intentar subir, y si la gente se compromete, yo le dije que sí, que contara conmigo. Yo lo que no voy a hacer es perder otro año más viniendo aquí y que luego los que tengan el compromiso seamos cuatro, como ha pasado este año. Eso no puede ser, hombre, porque no puede ser que vengamos cuatro, seamos cuatro los que nos dejamos la piel en el campo y los demás estén mirando a ver qué hacen esos cuatro para ganar los partidos. Yo, si me quedo aquí, voy a dejarme todo para que el Segur vuelva a Segunda Catalana. Y yo espero que la demás gente que venga y los demás compañeros que tengamos en el equipo sean así. Si no, no sirve de nada que Bati se esfuerce, que Javi y toda la directiva se esfuerce y que cuatro jugadores se esfuercen. No vamos a subir cuatro. Jaime, ¿hace falta este esfuerzo colectivo? Indiscutiblemente. Uno, para subir necesitas una buena directiva, un buen club, un buen entrenador, unos buenos jugadores, tanto en cantidad como en calidad, y luego un compromiso que sea del 200% con el proyecto. El proyecto de ascenso, vamos a por él. Mi compromiso con el club es del 100%, o sea, no hay duda de que estaré la temporada que viene, a menos que Bati me pegue una pata en el culo. Y bueno, intentando ayudar en lo que se pueda con conocimientos de jugadores y demás que podamos rascar para traerlos para sumar al proyecto. Indiscutiblemente se va a pelear por ello, para poder intentar pelear ese ascenso directo. Si luego si tenemos que ir a la promoción, pues bueno, pelearemos la promoción luego, pero bueno, vamos a buscarlo indiscutiblemente desde ya. Los proyectos se tienen que empezar a hacer ahora, se fraguan ahora, luego ya en agosto y septiembre son más tarde, si quieres realmente pelear por el ascenso. Sigo con vosotros porque, claro, me habéis hablado de un poco del compromiso actual de este año. ¿Habéis notado que en cierta plantilla pues, no ha habido este compromiso necesario para afrontar los partidos? Y un poco, pues, si os sale un poco mal, porque a lo mejor os hubiera condicionado la temporada, Juanmi. No, yo lo mismo que te he dicho hace un momento. Yo pienso que los que hemos tenido compromiso, sí que hemos estado ahí, hemos venido a entrenar todos los días, hemos ido a todos los partidos. Lo único que pasa que si, es lo que te digo, si los que tenemos compromiso somos cuatro personas del equipo, no podemos entrenar porque no puedes hacer un entreno para plantear un partido con cuatro personas, es que no puedes. Y dentro de lo que cabe, si sois cuatro y somos los cuatro que nos dejamos la piel, que en teoría tendría que ser al revés, porque si los cuatro que nos dejamos la piel somos los que venimos a entrenar y los demás que no hacen nada son los que no vienen, en teoría, no sé, yo lo veo un poco raro, la verdad. Pues vamos a preguntarle también a la directiva y al cuerpo técnico, esto hay que ponerle solución, Bati, porque hay que tener la plantilla implicada, ¿no? Para estos retos mayores, implicación mayor. Sí, bueno, a ver, es verdad que Juanmi y Jaime fueron uno de los jugadores más comprometidos de la plantilla. La plantilla tuvo un semestre de compromiso, ¿eh? Luego tuvo un mal final. Pero aquí hubo un momento en el que filmábamos partidos, en el que editábamos vídeos, en el que veíamos errores, en el que íbamos a ver rivales y los filmábamos. Aquí hubo al principio, en el primer semestre, un trabajo grande y de hecho fue cuando más puntos sacamos. Luego es normal, todo es colectivo. El desgano empezó desde la directiva, desde mi trabajo, desde los jugadores más comprometidos, a medida de que tú ves que los entrenos van bajando, que los jugadores ya no quieren corregir errores, que los jugadores ya no quieren esforzarse y empiezan a negociar. Así que esperábamos que termine la temporada para empezar con un proyecto nuevo. Todo sirve para aprender. Yo creo que esta temporada aprendí para, básicamente, para no equivocarme ahora en la elección de los nuevos jugadores. ¿Tienes un poco carta blanca este año con los jugadores? Digamos que sí. Sí que es verdad que muchas veces nos telefoneamos y nos vamos pasando teléfono y este me gusta y este Bati lo conoce y a este lo llamas y a este sí. En ese sentido no hay problema. Yo cuando a mí sí me acercan un buen jugador, yo no... Bienvenido sea. Yo lo que quiero... Básicamente me informo mucho de
el compromiso que tengan esos jugadores. No quiero traer aquí un jugador que luego me empiece a negociar el esfuerzo, porque, vuelvo a repetir, decirlo es muy fácil, hacerlo cuesta mucho. Vamos a preguntarle al presidente, este lifting de la Unión Esportiva Segú para el año que viene, ¿en qué va a consistir? ¿Cuántas bajas se prevén? ¿Cuántas altas se prevén aproximadamente? Hombre, bajas más o menos ya se sabe. Yo creo que el 50% de la plantilla se quedará y otro 50% se irá, porque tampoco tenemos muchos jugadores. Pero que quien se encarga de todo esto y tenemos toda la confianza puesta es Bati. Bati es nuestro entrenador, nuestro director técnico, nuestro scouting, nuestro ojeador, es todo para nosotros. Y para mí personalmente, pues como me parece una persona muy válida, pues le depositamos toda la confianza en él para la confección de la plantilla. Lo que ocurre, lo que habla de la temporada anterior, pues eso ya vamos a dejarlo a un lado, pero esto ocurre en el Segur y ocurre en todos los equipos. Cuando está finalizando la temporada, la falta de compromiso, como no hay euros por el medio, pues los jugadores, si no hay objetivos como subir o algún playoff, pues también se dejan un poco, pero eso ya es agua pasada. Nosotros tenemos que pensar ya a partir de hoy, ya en la próxima temporada, y Bati será el encargado de dirigir el barco. Este barco que esperemos que llegue a buen puerto, i crec que tots estem d'acord aquí que la Unió Esportiva Segur doncs, té potencial per fer doncs, encara una miqueta més del que ha fet aquesta temporada. És important també el paper de l'afició. El municipal de Segur doncs, no és un camp que s'ompli. En tot cas, no sé si espereu de cara a la temporada vinent que esto pues, pueda tener mejor respuesta, mayor implicación por parte de la gente de Calafell, de Segur. Un poco, no sé cómo lo veis vosotros, y un poco vamos a buscar esta reflexión colectiva, ¿no? De cómo pues, podemos hacer también para que la afición pues, también se sume al proyecto del equipo y también luche con vosotros para la segunda catalana. Y os lo pregunto a vosotros, a los jugadores. A ver, yo pienso que si tienes un proyecto que a la gente le gusta y vas sacando resultados, al fin y al cabo la gente acaba viniendo. Pues se va corriendo la voz, el Segur va ganando, el Segur sigue ganando y vuelve a ganar, y al final la gente acaba viniendo y acaba animando al equipo. Entonces eso yo creo que para los jugadores, el entrenador y el presidente, yo creo que eso es una satisfacción. ¿Y Jaime, cómo lo ves? Bueno, yo creo que esto es un problema un poquito colectivo del mundo fútbol hoy en día. Cuesta enganchar a la gente al fútbol, pero tanto aficiones como jugadores. Yo me acuerdo un poquito, tirando un poquito de años, antiguamente el fútbol se vivía mucho más, tanto a nivel de afición como de jugadores. El que faltaba un entreno, los mismos jugadores le pegábamos de collejas. O sea, era totalmente distinto. Hoy en día a la juventud le cuesta un poquito más engancharse realmente al fútbol. A todos nos gusta jugar a fútbol, pero no a todos nos gusta el fútbol. Hay que diferenciar una cosa y la otra. Entonces, bueno, hay que encontrar esos jugadores que les guste realmente el fútbol y jugar al fútbol. Cuando encuentres estos jugadores, tengas buenos resultados, la gente viene al campo a ver fútbol. No viene tampoco a ver peleas, no viene a aburrirse al campo, pues al final, bueno, los horarios televisivos tampoco de la tele no ayudan tampoco ahora mismo a que la gente se pueda desplazar al fútbol. Pero afición al fútbol aquí en Segur la hay. Si el equipo responde y los jugadores en el campo respondemos, la gente subirá al campo de fútbol. Todo ayuda. Y permitirme pues, hacer esta reflexión también con vosotros colectiva, ¿no? El hecho de poder estar arriba seguro que va a traer a más gente. Hacer un proyecto ambicioso, subir a segunda, quién sabe subir a primera, esto puede dar un vuelco en cuanto a la afición. No sé si estáis de acuerdo también con la afición, el seguimiento del Segur y del fútbol en general, ¿no? Bueno, estamos hablando de un fútbol regional, ¿no? Yo suelo ir a muchos campos, primero para mirar fútbol y segundo para mirar jugadores. Y no te voy a engañar, si entro a un campo a los 20 minutos me estoy durmiendo, me voy. Lo que creo que el secreto de que esa grada esté llena, pues que la gente venga, se sienta identificada, vea que este equipo juega, lucha y no negocia nada. Y eso es sábado tras sábado, se irá llenando más. Pero bueno, el que está acostumbrado un sábado a la tarde a ir a ver el fútbol regional, no sé, yo en mi caso, si entro a un campo y a los 20 minutos me estoy durmiendo, me voy. Para tomar un café, pues me quedo en mi casa. Hay que hacerlo atractivo, ¿no? Ya, yo creo que está ahí el secreto, sí. Muy bien. ¿El presi está de acuerdo también? Bueno, estoy de acuerdo y es que aquí Segur es muy difícil. Segur es muy difícil, nosotros desde la directiva nos tenemos que encargar en llevar el equipo puerta a puerta, como se suele decir, porque tú sabes que aquí en Segur hay mucha gente que ni siquiera sabe que existe el campo de fútbol, ni siquiera sabe que hay equipo de fútbol, y eso pues nos va a costar,
y vamos a intentarlo. Lo bonito sería que estuviera la tribuna llena cada partido, pero en esa línea vamos a seguir. Doncs estem arribant al tram final d'aquest especial del Calafell Esportiu, avui des de l'estadi municipal de Segur. Per cert, aquest programa també el podreu escoltar, també aquesta versió radiofònica, i quan vulgui, doncs, a la carta. I acabarem, doncs, amb aquell missatge que ens han de donar des de la directiva, des del cos tècnic, des dels jugadors, cap a l'afició de cara, doncs, al que vindrà, que seran moltes coses. Aquest projecte, doncs, segueix creixent, la propera temporada encara creixerà més, i ara, doncs, acabarem aquests minuts on ells tindran, doncs, aquest missatge que dirigiran també cap a l'afició. Per tots aquells que sapigueu de la Unió Esportiva Segur, que seguiu l'esport, doncs, que ens facin aquest darrer missatge. I va, començarem pels jugadors. Este mensaje final para los oyentes, para los televidentes que nos estén siguiendo. ¿Qué le podemos decir? Bueno, el mensaje es claro. Hay que subir a ver el fútbol. Pues aquí se va a ver fútbol este año, estoy convencido de ello. Y una vez vean el fútbol, iremos enganchando a la gente. Tenemos al final el objetivo es ser un poquito el referente en Segur y Calafell del fútbol. Por números creo que lo podemos lograr tranquilamente, por plantilla creo que se va a lograr también. Digo, ahora hay que enganchar realmente a la gente. Les invito tranquilamente que se vengan, vean un par o tres de partidos, y estoy seguro que viéndonos un par o tres de partiditos los engancharemos rápido. A ver, Juanmi, ¿con qué nos sorprendes? Yo creo lo mismo que Jaime, y aparte también los resultados. Si juegas bien, al final acabas ganando, y si acabas ganando acabas atrayendo a la gente. Y yo creo que eso es un cúmulo que va ayudando al equipo, va enganchando afición y al final se puede conseguir. Turno de Bati. Bati, tu mensaje. ¿Puedes firmar aquí el ascenso? No, ¿hemos traído la hoja? No. Yo me conformo con que lo luchemos, con que creamos en ese sueño, y todo es una rueda, ¿no? Hacer que la gente venga, que nos anime, que el campo esté lleno, que el ayuntamiento se acuerde que aquí hay un campo y que hay que arreglarlo y reformarlo, y que todo es una rueda. Ojalá que el día que no estemos más en Segur, miremos atrás y veamos que dejamos un granito de arena para que este club siga creciendo. Muy bien. Y acaba el presidente este turno de intervenciones. A ver, el mensaje final. Pues nada, decirle a toda la gente de Segur que se acerque al campo, que hagamos una afición fuerte para que nuestro equipo siga adelante y seamos capaces de conseguir el ascenso. Doncs ja ho veieu, els tenim, doncs, ja amb aquest missatge final. Nosaltres, doncs, el nostre missatge final és que us agraïm la vostra confiança en un programa avui diferent, en aquest Calafell Esportiu versió televisada. No serà ni el primer ni l'últim programa que farem d'aquest format. Ens ha agradat això, no sé com ho heu estat vosaltres, heu estat bé? Sí? Diferent, no? Avui, doncs, que també, doncs, fa bon temps també, ara que arriba ja l'estiu, el verano, també n'apetece, no? Este parón també. Doncs us agraeixo tots la confiança. Javi Suárez, president, gràcies. Gràcies al Bati, també. També gràcies a Juan Miaguayo. I gràcies a Jaime Díaz. I moltes gràcies als que ens heu vist. Recordeu que aquest vídeo el podeu trobar al nostre canal de Calafell Esportiu, i el programa el podeu recuperar a través de calafell.tv, que és la nostra ràdio a la carta. Gràcies, bona tarda i, com sempre, molt bona ràdio.